Los reconocimientos a las mujeres han alcanzado a quien era hasta hace poco una desconocida. María Andresa Casamayor, zaragozana, es la autora del primer manual científico conocido escrito por una mujer. Este año se cumplen 3 siglos de su nacimiento y un documental que ha contado con el apoyo de Aragón TV recupera su figura. ¿No habéis oído hablar de ella? Pues deberíais. Deberíamos conocer a María Andresa o Andrea Casamayor porque su Tirocinio aritmético fue el primer manual científico que se conserva escrito por una mujer en España. Se publicó en 1738 en plena Ilustración, una época de conocimiento que, sin embargo, se negaba a las mujeres. Por eso, ha explicado la autora de un documental que reivindica su figura, esta zaragozana tuvo que utilizar un seudónimo masculino. Los hombres que eran a los que iba dirigido su libro nunca lo hubieran leído, pero ella quería que ellos lo leyeran porque al fin y al cabo ellos eran los comerciantes y sabían que iban a necesitar ese manual de matemáticas. La mujer que soñaba con números especula con que Andresa publicara el libro con solo 17 años para ayudar a comerciantes como su padre a conocer las reglas básicas de la aritmética. Documentales como este, explica su directora, serían imposibles sin la colaboración de instituciones y de la propia Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Estará en la televisión, estará, lo emitiremos y queremos acompañar al documental en todo su recorrido de difusión. Los reconocimientos han empezado a llegarle a Andresa justo cuando se cumplen 300 años de su nacimiento con este documental y ha anunciado el consejero de Educación con un centro para fomentar las disciplinas científicas y artísticas que llevará su nombre.